el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno está haciendo inversiones millonarias para rescatar plantas y equipos abandonados en administraciones anteriores, vinculados a casos de corrupción y saqueo. Tan solo para no perder una planta coquizadora en Tula, Hidalgo, se tendrá que invertir 2.500 millones de dólares. En la conferencia de prensa matutina, el presidente de México relató el caso de dicha planta inaugurada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Grandes equipos se compraron en España, se enviaron al puerto de Altamira en Tamaulipas, 6 tambores de coquización de 41 metros de alto y una columna fraccionada de 70 metros. Por la falta de planeación, ahí empezaron a enfrentar problemas para el traslado de equipos. Tenían que pasar 6 estados de la República Mexicana. Para ello, cerraban las carreteras, quitaban los puentes, líneas de energía eléctrica tenían que ser reubicadas e incluso construían libramientos. Solamente para trasladar estos equipos tuvo un costo de 52 millones de dólares. Eran tanques enormes para Tula y al fin de todo, los equipos llegaron a su destino en Tula, Hidalgo. Y así pasaron los días, meses y años. Y los costosos equipos no los instalaron, los dejaron en el abandono. Lo peor de todo, la compra de estos equipos ascendió a un monto de 1.500 millones de dólares. Una planta inconclusa sin operar, el presidente Enrique Peña Nieto llegó a la obra solamente para tomarse la foto y cortar el listón de inauguración. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió a la zona donde se encontraba esta planta coquizadora y solamente tenía dos opciones a elegir. Una, dejar que los equipos se convirtieran en chatarra. Y otra opción sería continuar para terminar la planta, ya que sí es de utilidad, porque esto permitiría producir más gasolina y no tener combustóleo de más. Por tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de seguir con la construcción de la planta. Pero para que esta obra esté terminada, se necesitaría una inversión de 2.500 millones de dólares. El presidente, juntamente con el personal de Pemex, hicieron números y calcularon que sí era posible iniciar con esta obra abandonada. Al día de hoy, la obra ya presenta avances en esta nueva planta coquizadora. Hace un par de días, la ingeniera Rocío Nale, juntamente con el presidente de México, visitaron estas instalaciones. Thank you.
estamos aquí en Tula. Se está construyendo esta arcoquizadora que ya se había iniciado en el sexenio pasado. Quedó trunca, quedó incompleta. Ya se había invertido una cantidad considerable de dinero público del presupuesto y decidimos reiniciar esta obra, esta conquistadora. ¿Quién puede explicarnos qué consiste una conquistadora, por qué es importante y cómo se tomó la decisión de darle continuidad a esta obra? Pues es Rocío Nale, la secretaria de Energía. Pero a ver, Rocío, explícanos. Bueno, esta planta conquistadora tiene una capacidad de 85 mil toneladas. Va a procesar el combustóleo de Tula y el combustóleo de Salamanca. Al llegar aquí, ese combustóleo, a través de un proceso que se llama tipo craqueo, es por decir, se exprime más el residuo, vamos a sacar más gasolina, más diésel, aproximadamente 45% más, y se va a generar coque. Vamos a dejar de producir combustóleo. Es esta planta y dos plantas que también se están haciendo de procesos para quitar el azufre y unas plantas de servicio. Esto también nos va a servir para que en la salida de este gobierno se va a dejar el Pemex, toda su producción va a ser ultra bajo azufre y sin combustible. Con esto también se van a cubrir las normas internacionales. O sea, no vamos a contaminar. Así es, se va a cubrir la norma internacional de eliminar azufre y de no generar combustóleo en el país. Y mayor rentabilidad, porque así no es lo mismo el combustóleo que las gasolinas. Así es, por supuesto. Lo otro que es importante que se sepa, ¿cuánto se había invertido en el sexenio anterior? Bueno, en esta refinería, en esta planta, se pagó más de 400 millones de dólares en esta y 1000 anterior. Se había invertido 1.400 millones de dólares en este proyecto. Estaba parada la obra, decidimos reiniciarla. ¿Cuánto es la inversión adicional y cuándo se va a terminar? Así es, vamos a terminar en diciembre del 2023 y hay una inversión extra de 2.500 millones de dólares. ¿2.500 millones de dólares? Sí, y esto significa, miren, una gran obra. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos empleos en esta obra? Ahorita traemos 2.500 empleos, pero en el pico máximo vamos a traer alrededor de 9.000 empleos directos aquí en Tula. Con esto vamos a asegurar la autosuficiencia en energéticos, gasolinas, en diésel. No vamos a comprar en el extranjero ni gasolinas ni diésel. Como vemos, el presidente de México, como siempre, sacando adelante las obras que fueron abandonadas en sexenios anteriores. Y el único fin es aprovechar la inversión que ya se le había hecho. Y así como lo dijo la ingeniera Rocío Nale, esta obra estará terminada en diciembre del 2023.